Mis niñas queridas, buenas tardes. Aquí estamos ya para terminar nuestra muñeca. Las personas que me la han mandado me parecen muy lindas, corazones, las felicito. Se ve pues el empeño que le ponen a las cosas que estamos haciendo. Ya está nuestra muñequita. No le puse nariz, no le puse cejas, no le puse pestañas. Ustedes ya sabrán cómo la organizan, pero que les quede muy linda. Observe que los ojos se los puse del mismo color que le bordé la boca. Le pusimos los deditos. Aquí por detrás están los botones de la blusita. Observen los cucos. Mire que los que me han mandado, las fotos que me han mandado, están quedando preciosas. Las felicito, de verdad, ustedes son muy muy ingeniosas. Aquí este era el pespunte que yo les decía que le poníamos para que se vea más gracioso. Observen que el peto se lo hicimos de acuerdo al puño y al botón que lleva el zapato. Nuestro pelo, acuérdense mis corazones, que aquí le hacemos una costura o si quieren lo tejen. Ustedes ya las que saben, por favor. Si les queda dudas, pídanme por favor más explicación. Entonces, ya tenemos el pelito. Si lo ven, para hacerle aquí dos colitas, es un pelo bien despreocupado, sin tanto peinado. Para las que no saben, porque es que hay unas que yo ya les he enseñado, ya llevamos mucho tiempo, le ponemos el pelito este largo de aquí hasta aquí, mis amores. Si no me entienden, por favor pregúntenme. Yo lo que quiero es que todas queden con la idea clara. Lo hacen así, van poniendo sus lanitas o el pelo que tengan y lo van cosiendo aquí sobre la costura que tiene la muñeca en la parte de atrás. Eso ya no se lo muestro porque ya está la muñeca hecha, mis amores. Ya ustedes la deben tener. Esa es una guía. Para completar el pelito y hacerle las dos colitas. Observen también que las bambitas que le puse a las colitas son del mismo color del peto, del puño y del botón. Bueno, para el capul, hay cosas que de pronto no se las he explicado muy bien porque ya con unas llevamos 11, 12 años, mis amores, pero sin embargo, pregúntenme, y yo sé que hay niñas que están nuevas y no saben cómo es que lo hacemos. Observen, aquí ponemos una hebra de lana. Les voy a hacer como el croquis, miren, ponen aquí su capul, esta parte cortica, de aquí a aquí. Si no les queda claro, vuelvo y les digo, pregúntenme por favor. Y enseguida empiezan a tejer, mire, hacen una argollita, ponen su hilo larguito así y meten en esta argollita, tejen estas dos colitas y templan. Queda claro, mis amores, para llenar todo esto de mechitas, ya les hago otra para las que no entendieron bien. Hacen la argollita, la tejen en esta hebra que de la medida que tomamos en la frente. Meten las dos paticas en la argollita. Y templan, luego lo van corriendo, lo van corriendo, hasta que completen todo con pelitos para que nos quede así, mis amores. Miren, esta tira es esta que les estoy mostrando acá. Y estas mechitas, estas son estas que le vamos a tejer aquí. Y después la pegamos aquí en esta parte. Yo no sé si les quedó claro lo de la parte de atrás de toda la cabecita. Ustedes me preguntarán, para eso tienen mi teléfono, me pueden preguntar, no hay problema. Ahora los zapaticos, observen. Todos van en filete. Ojalá los
elaboremos en paño lenzi para que queden mucho más bonitos. Y aquí pegan su correíta, esta correíta. Permítanme, les ponemos el hilo café. En esta parte, miren, esta parte cosen. Cosen aquí su correíta. Luego la cortamos. Se ve que la cosemos hacia atrás y luego la montamos por aquí. Le ponemos el zapato a nuestra muñeca. Y cosemos aquí. Pegamos ya la correíta con el botón, mis corazones. Yo quiero es que les quede bien claro, mis niñas, para que lo puedan hacer. Mire, ha habido señoras que me mandan, ya han hecho dos y tres muñecas. Eso me parece maravilloso. Entonces quiere decir que sí hemos entendido. Pero las que no entiendan, pregúntenme con mucho cariño, les contesto. Entonces, estos son nuestros zapatos que ya enseguida les mando el molde también. Y aquí está nuestra muñeca blanca lista para regalar. Bueno, mis amores, ya después comenzamos. Tan pronto me manden las fotos de esta muñeca, que yo sé que ustedes son muy juiciosas, entonces yo les mando el molde de nuestro siguiente prototipo. Recuerden que yo las quiero, las pienso, me hacen falta, pero tenemos que estar juiciosas, esperando que se obre un milagro con este problema de coronavirus. Hasta luego, mis niñas. Adiós.